Carlos, ¿cómo está el ánimo un poquito de la plantilla? Porque supongo que esa derrota frente al Tenerife no entraba en los planes del equipo. Bueno, sí que estamos dolidos porque perder siempre duele y bueno, pues tenemos que pensar ya en el próximo partido, levantarnos y volver a dar la cara este sábado en un partido muy difícil e intentar sacar los tres puntos que necesitamos. La temporada está siendo buena, pero sí que es cierto que cuando está la posibilidad de dar ese paso más, bueno, por ahora se nos está escapando las 3-4 veces que hemos tenido esa posibilidad, ¿no? Bueno, pero tenemos que seguir confiando en el equipo, tenemos que seguir teniendo esas oportunidades, como tú dices, para en un momento aprovecharla, intentar aprovecharla en el momento que podamos y poder pegar ese saltito que necesitamos para meternos ahí arriba de lleno, que creo que lo podemos hacer. ¿Pesa demasiado la responsabilidad en este sentido? Verse ahí arriba, tener que ganar en casa, cuesta más que a domicilio, donde vienes el mejor equipo de la categoría. ¿Pesa quizás un poquito la responsabilidad o no lo veis así? Nosotros no lo vemos así. Yo creo que la responsabilidad que tenemos es bonita para cualquier jugador. Tener la oportunidad que nosotros tenemos de poder hacer algo importante este año no se tiene muchas veces en la vida y nosotros la verdad que tenemos muchas ganas de poder hacerlo bien este año, de poder hacer algo importante, como te digo, y ojalá que así sea. Tenemos que seguir la línea que hemos mantenido hasta ahora durante esta temporada y esperemos que la tengamos para llegar a los partidos finales y tener opciones. Bueno, pero nosotros tenemos que seguir sumando. Es el primer partido de la segunda vuelta que hemos perdido y no lo podemos ver como algo negativo. Tenemos que levantarnos, como te digo, tenemos que volver a ganar, tenemos la oportunidad de este sábado en un partido que va a ser muy difícil, pues volver otra vez a sumar tres puntos que lo necesitamos para no descolgarnos de arriba y bueno, pues esperemos que así sea. Bueno, todos los equipos siempre pierden partidos. Si ganases todos los partidos, pues tendrías el máximo de puntos, sacarías todo y bueno, yo creo que la liga no da esa facilidad y bueno, pues tenemos que levantarnos, como te digo. Sí, ya hemos hablado que allí el año pasado, por ejemplo, expulsaron a dos, creo, y el anterior igual y... Pero bueno, nosotros ya estamos en este año, no tenemos que pensar en años anteriores, sino en lo que tenemos ahora, en lo que tenemos por delante, y el próximo partido es el sábado en Girona, un partido muy difícil contra un equipo que viene bien en las últimas jornadas y que será muy difícil, pero hemos demostrado que fuera de casa somos el equipo que más puntos ha sacado de la categoría y saldremos allí a intentar ganar. Bueno, nosotros vamos a cualquier campo siempre con la mentalidad de sumar tres puntos. El Girona es un equipo que no ha empezado bien este año, pero que en las últimas jornadas está subiendo para arriba, está haciéndolo bien y el míster nos ha advertido de que están en buen momento. Como todos los equipos ahora en este momento están en el pico más alto de su forma y bueno, pues tenemos que intentar aguantar este bache que tenemos ahora y salir hacia adelante. Sí, yo creo que se llevaron un buen mazazo y ya te digo, les ha costado arrancar, pero están en ello y quedan mucho por delante y si siguen así yo creo que se van a poder incluso enganchar arriba. A nivel personal para ti una oportunidad esta, ¿no? En la ausencia de Ernesto, bueno, tienes ahí dos partidos para otra vez volver a... Bueno, siempre es importante participar en el equipo, siempre que el míster lo vea así, pues yo siempre voy a intentar dar el máximo como siempre y bueno, pues... Todo lo que sea aportar al equipo siempre es importante.